¿Valentina? ¡Ay, mamá! ¡Mami! ¿Te gusta tu habitación? Mira tu cuna, ¡Valentina! Tati, mira tus juguetes, mira. ¡Mira, Valentina, tus juguetes! ¡Gracias, Tati, gracias! ¡Valentina! ¡Mira a Steven! ¡Mira a Steven! ¿Dónde está Steven? ¡Ay, qué bonito! ¡Valentina! ¡Mira! ¡Valentina, ven aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Valentina, mira! ¡Mira, mami, te gusta! ¿Sí? No, ella está con los juguetes, claro. ¡Valentina! ¿Y te gustan las estrellas? ¡Mira lo que te ha puesto, mami! ¡Mira! ¿Te gustan, mira, las estrellitas? ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira cómo las enseña, mami! Mira. ¿Así? Sí, sí. ¿Te gusta, así, Valentina? Aquí. Bueno, amigos, pues aquí está la habitación de Valentina terminada. Aquí detrás de la puerta tengo una mochilita. Okay, tengo la mochilita de la niña. Aquí está la toalla. Y por aquí quiero que vean la pared cómo quedó. Son pegatinas o stickers, como lo quieren llamar. Y bueno, esto está en esta pared y en esta también. Entonces, son poquitas, aunque se vean un montón. Bueno, habían 50 en realidad. Y pues eso, queríamos grabar un poco la reacción de Valentina. Gracias, uy, qué bonito. Parecía. ¿Y tú? ¿También? Ay, uy, cómo le da besito. Ella también lo besa. Ay, qué tierna. Qué tierno. ¿Le gusta? Otro. Y otro. Tú también. Ven. Vale, te dejamos aquí. Valentina. Bueno, ¿qué te parece? Cuéntale a los amigos, ¿cómo te parece la habitación? Buah, pues la veo espectacular, la verdad que fue un trabajo. Bueno, hay que admitirlo, Gabriela se le ocurrió. Bueno, me ayudó un poquito, pero sí, de verdad que ha quedado, bueno, a nuestro gusto, quedó muy bien. Valentina se nota que está contenta disfrutando. Le encanta esa habitación. Y nosotros también estamos contentos, evidentemente. ¿No? Sí, la verdad que... Pues así quedó básicamente la habitación de Valentina. ¿Qué les parece? Comenten, por favor. Aceptamos sugerencias. Bueno, por aquí está el armario de Valentina. Ya les comento que quité una parte de la ropa de invierno. Y básicamente le he dejado la ropa más formal y fresca por aquí. Por ejemplo esto, ¿no? Esta es una camisita. Y si se fijan, pues es de verano, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es manga larga, pero es fresquita, ¿saben? Entonces es como que, bueno, para el verano y para algo formal, pues aquí tiene arriba. Les comento que estuve planchando también toda esa ropita. Y luego abajo lo que está aquí colgado, pues ya son los vestiditos, ¿no? Eso ya son más de veranito, sin duda alguna. Sus zapatitos por aquí también de verano. Tiene algunos que son cerrados, pero bueno. Y ya. Por aquí tiene ya pues sus cositas, ¿cómo se llaman? Sus medias. Le he dejado algunas medias porque no sé si va a ser frío o no sé. Gorritas, baberos, calcetines.
Por aquí está toda su ropa. Aproveché para planchar también esta tarde. Y bueno, tiene algunos pantaloncitos frescos, pantaloncitos cortos, bodys, en fin. Por aquí tengo las mantas, que bueno, en realidad esto es más para invierno. Bueno, mantas y toallas también. Y por acá están las sábanas de verano. Y bueno, en fin, tiene todo. Los babero. ¿Qué recuerdos? Este babero era cuando ella, la niña, tenía un mes, dos, tres, hasta los seis o siete. Este babero era... Bueno, estos baberos que son varios. Sí. Estos eran imperdibles, porque la niña vomitaba. Sí. Quien son padres saben que después de darle leche al bebé o al bebé, claro, la ponías aquí y vomitaba. Y wow, muchas veces, claro, me llenaba las camisetas. Siempre las tenía yo manchadas. Sí, tal cual. O todas de leche, o olía yo a leche. Tal cual, y yo. Tú también, claro, los dos me refiero. Pero que esto era imperdible, ahora ni la usamos. Sí, la niña, desde los 8 meses ya, casi nadie, ya que empezó a sentarse de culo, a moverse y sacarlo casi sola, no... Sí. De hecho, la niña no vomita, solo en el coche, que ahora tenemos un problema con ella en el coche, que vomita cuando vamos en coche. Y claro, a ver qué es, no sé si es la sillita, que tenemos la sillita, que es una sillita de estas que cuando ella estaba de 7, 8 meses tenía, ¿no? Sí. Y ahora pues habrá que cambiarla, pero aún así la puse, cambié la silla, en vez de que ella vaya con la espalda, la puse de frente y pues no vomito hoy, pero vamos a ver cómo va, si no, sí o sí cambiamos de sillita. Claro. Así que a ver qué tal, Valentina. Bueno, Valentina, ¿te gustó, no, mami? ¿Te gustó tu habitación, Valentina? Valentina, encanta, hija. No, si se fijan esto. Que busca el tobillo. Yo no sé qué más. Bueno, amigos, pues así, así va quedando la habitación, fíjense. No, yo sé que la limpieza aquí pues va a durar poquito, lógicamente, ¿verdad? Porque con la niña, pues es, la verdad que sí es difícil mantener un orden, ¿no? Si se fijan, esta mesita, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? ¿Saben lo que hay de aquí debajo? Es un premio para el que adivine. Y tarán, la ropa sucia. Claro, ahí abajo está la ropa sucia, amigos, de Valentina. Y también, a la vez es una mesita, pero bueno, esta mesita la estamos utilizando para poner juguetitos de ella. Sí. Los peluchitos y así. Y el cortinero que lo ha puesto David esta tarde, lo puso David. Y le ha quedado muy bien, la verdad. Y así quedaría, amigos. ¿Qué les parece? A que la cortina también le queda muy bien. Yo pienso, no sé ustedes, pero pienso que la cortina también está muy bonita. Le viene muy bien la cortina blanca. Yo quería una color rosa, pero es que yo pienso que ya sería demasiado rosa, ¿no? En la habitación. Pienso yo, ¿no? Como rosa púrpura. Claro, rosa. Ella, la niña ya está rosa y blanco, mira. Claro, hasta la niña está de rosa y blanco. Sí. Y ella es rosa, los cachetitos. Todo, sí, los cachetitos son tal cual. ¿Son cachetitos, Valentina? Ya lo único que faltaría sería aquí como una alfombra. ¿Qué les parece una alfombra ahí en el medio? Peludita, blanca o rosa también, o púrpura también puede ser, no lo sé. Yo creo que rosa, así redondita. Sí, ¿no? Bonita. Estaría bastante bien para que esté aquí. Sí, aquí, una alfombra en media. Sí. Bueno, amigos, pues aquí nos despedimos, ¿no? Claro que sí. Estamos rotísimos. Sí. Aunque no parezca, aunque parezca, estamos ya rotísimos. Ven, ven. Uy, ella no quiere. Mira. Chao. Chao, adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Déjala, déjala, déjala. No, espera, espera, espera. No, no ataca, no. Ah, ¿has visto que lo bonito deja, ya deja. Tira? No. Deja, deja. ¡Au! ¡Au! Ella no quiere besar. Ella no quiere besar, no. Pero así no, ay, Valentina. Ay. Ella da las gracias a su manera, pero poco brusca. Amigos, fíjense bien cómo me jode. ¡Cuánto amor!
¿Cuánto amor, Tati? ¿Cuánto amor? ¿Eh? Mami. Bueno, también tiene sueño, yo creo. Bueno, amigos, así nos despedimos en este vlog de hoy. Les he mostrado ya, bueno, les hemos mostrado cómo quedó la habitación de la niña. Esperamos que les haya gustado. Sí. Chao.